Señor Palomino, buenas tardes, ¿cómo está? Vamos a comenzar hoy con la transmisión de la clase de español. Profesor, me cogió en plena hora de almuerzo, profe. Calentada hace 4 días, profe. ¿No quiere? Están buenísimos. Señorita Angie, Carolina, por favor, ¿qué pasó? Estoy esperando que saque el cuaderno. Profe, es que yo tengo un pequeño problemita. ¿Ahora cuál problema? Se me quedó la maleta en el colegio. Señorita Cantillo, ¿y por qué le pone filtros a la videollamada ahora? Profe, es que salgo con filtro porque es que no me he bañado y no pienso salir con esa cara toda pichosa. Giovanni, por favor. Giovanni, por favor, Giovanni, repórtese. Presente. Disculpe, profesor, por llegar tarde a la clase de español. Matemáticas. Eso. Señor Pinzón, llegó tarde. Hace rato comenzamos la clase, hermano. Uy, ¿cómo así? Bueno, profe, saque los cuadernos rápido, señor, por favor. Espere, profe, que me estoy apuntando la camisa. Así molesta también. Oiga, señor Pinzón, ¿y su uniforme? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Mi camisa, profesor? Pues esta es mía, profesor, pero no es del colegio. No, profesor, es que usted sabe que con eso del COVID y qué tal es. Baila, profesor. Se mojó la camisa y mi mamá no me deja salir ni nada. Buenos días, señorita Mayerly. Por favor, ¿me puede leer el cuento que le dejé para la tarea de español de hoy? No se les está escuchando. Súbale más, acérquese más al micrófono. A la orden y el peto. ¡Señora, la embarró! Señorita Juliana Pisa, por favor, vamos a comenzar la clase. Presente, profesor. ¿Qué pasó, profe? ¿Por qué me mira así, profe? ¿Qué tengo? ¿Por qué me mira? ¿Qué pasa? ¿Profe, qué tengo? ¿Por qué se ríe? ¡Profe! Y de esa forma es que terminamos el tema de los afectivos. ¿Entendió, señorita Lisek? No, señor. ¿Desde dónde no entendió? Pues, desde el principio. Señorita Laura Vega, por favor, ¿tiene alguna pregunta? Profe, qué pena. ¿Será que usted me puede hacer el favor y me puede explicar el segundo ejemplo? ¡Mamá, estoy en clase! ¡Tengo que llamar a almorzar! Estoy en clase, ¿no ve? ¿No le da pena? Uy, profe, qué pena con usted. Uy, pero es que ella no almuerza, profe. Es que todo el día se la pasa acá encerrada en el cuarto diciendo que está haciendo trabajos. Es que las clases... Sí, mi señora, pero si quiere hablamos después. No, guarde la chancleta. Gracias. Señor Jason, ¿cómo está? Estoy mirando el trabajo que usted me envió anoche de la tarea que le dejé y la verdad está a medias. ¿Qué está pasando, señor Jason? Cuénteme, ¿tiene algún problema en la cuarentena? Hola, profe, buenos días. No, aquí en mi casa aburrido. Aislado completamente, mantenemos la distancia con todos los ocupantes acá de la casa, todos los integrantes, no hay nada que hacer, o sea, estamos aquí, no tenemos nada que hacer, aburridísimo realmente, profe. Sinceramente estoy esperando que esto termine porque ya no puedo con este encierro, ya no puedo con este confinamiento, profe. ¿Presente, profesor? ¿Es en serio, Juan David? ¿Desde el baño? Sí, profesor, es que aquí me duele mucho el estómago y no puede asistir a clases. Mire que no son mentiras. Aquí desde el baño, maestro, es que me duele mucho el estómago, profesor. Entonces, no puede asistir, pero es que no me quería perder su clase, maestro. Es en serio. Por favor, compréndame, profesor. Uy, profesor, este sabe. Señor Cantor, por favor, llevamos 3 clases que no se conecta. ¿Qué pasó, hermano? Presente, profe, presente. Profe, me viene persiguiendo la policía. Saliendo el toque de queda. Y me viene persiguiendo la policía. Profe, profe. Rin, rin, renacuajo. Salió esta mañana muy tieso y muy majo. Con pantalón corto. Oiga, joven. Le estoy dictando, hágame el favor y me respeta. No importa. Joven, Jiménez, le estoy hablando. Jiménez, no se vaya, hombre. Jiménez, no me dejes solo aquí. Oiga, que soy su profe. Jiménez. Buenos días, señor Burgos. ¿Cómo está? Bienvenido a la clase virtual. Espero que hoy venga con toda la actitud y no a medias como siempre, ¿no?
Venga, profe, disculpe de conectarme hasta ahorita, pero es que, pues, nomás no tenía datos y tuve que echar una recarga de 1000 pesos. Los 1000 pesos no creo que duren mucho para la videollamada.